Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skidin' ba-da-pop. Hola amigos, ¿cómo les va? Nuevamente estamos en el Tigre Moda Look, aquí a punto de comenzar este gran desfile que convoca a las mejores modelos. Creo que más de 55 bellas modelos vamos a ver en pasarela. Así que no se pierdan este gran evento que por supuesto tiene la organización de Guillermo Azar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Moda y más Moda Look acá en el Tigre. Bienvenida Ingrid Grutke, comienza el desfile con la presencia de Ingrid. Y la primera marca en pasarela es Calandra. La colección de Teresa Calandra es colección Sol y Mar. Una colección donde las estampas son las verdaderas protagonistas. Vamos a disfrutar de imágenes del mar, formas oníricas que generan fantasías. Calandra propone materiales nobles y frescos. Vestidos de noche que triunfan de día para una mujer segura de sí misma. Una colección con reminiscencia retro y mirada al futuro. Colores como Francia, coral, verdes del mar, ácidos, fucsias, negros y blancos. La producción general de Tigre Moda Look es de Guillermo Azar. Bueno, Cari, al fin estás con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios, muy contenta. Recién terminando el desfile y ahora vamos a comer con mis amigas y mis amigos. Bueno, digamos que después de la vida de casada no la estás pasando tan mal. No, no, ahora ya hace un tiempo ya que me separé y bueno, estoy reiniciando mi vida como debe ser. Tratando de ser feliz. Cuidado, cuidado la cámara. Exacto, tratando de ser feliz, ¿no, Cari? Y trabajando mucho, gracias a Dios. Con muchos amigos en el ambiente tenés y buenos amigos. Sí, amigas, amigos, estoy en familia también. Muy feliz, gracias a Dios, muy contenta. ¿Cómo te gusta la pasarela? Se nota, Cari. Ay, es que es mi pasión. Desfilar, hacer producciones de fotos, es mi trabajo hace 14 años y lo hago con pasión. Bueno, sea un espacio para desarrollar bien lo que a vos más te gusta hacer, que es modelar. Así es, y creo que tengo para un tiempo más todavía. Cari, te queremos felicitar por tu participación en Solamente Vos. Ay, sí, ahora voy a volver. ¿Ah, sí? Voy a volver, así que... Como fan de Natalia Oreiro. Fan, cantando, tratando de sacar... De Aurora. CD como Carola, así que no, re contenta, re feliz. Contenta con Adrián Suar, con Natalia Oreiro, que me trataron súper bien. La producción es increíble ahí y feliz, contenta. ¿Se abre una posibilidad que trabajes como actriz ante esta participación? Y puede ser. Más a, tengo una propuesta para una película el año que viene, que lo está cerrando mi manager, así que puede ser que sea. Pero igual tengo que estudiar para eso y perfeccionarme sobre el guión, ¿no? Antes de todo eso, de actuar. Bueno, dale, un saludo para toda la gente que te mira en Beauty TV, dale. Un beso enorme para todos los que miran Beauty TV. Gracias, Cari. Un placer. Se presenta en Tigre Moda Look Ashley Gray, que es una marca de carteras de cuero de fabricación e industria argentina. Hoy podemos disfrutar de la colección Verano 2014 Puro Color. Son productos desarrollados para exportación con estándar de terminación y manufactura internacional. Los peinados de este desfile son de Gear Carrizo Nordelta con productos Biferdi. 35 años de belleza argentina, 35 años junto a la gente. Es una marca que se lanza este año para exportación. Estamos muy contentos de estar acá en el Tigre Moda Look. Estamos lanzando nuestra colección que se llama A Todo Color, A Puro Color es la colección y tiene muchísimos colores, unas carteras de cuero flotter, muy coloridas, con mucho diseño. ¿Cómo ves la moda en carteras este año? ¿Es más sencilla? Es más sencilla, pero tiene mucho color, mucho diseño, como más diseño, más moderno, para una mujer más chic, con glam, o sea, muy urbana. Esperemos que se quede, que les guste lo que vean en pasarela con la nueva colección A Puro Color. Así que, bueno, espero que les guste. Lara Bernasconi acompañándonos en este Tigre Moda Look 2013. En el marco de Expo Tigre 2013.
Otra belleza aquí en el Tigre Moda Look, Lara, una amiga de Beauty TV. ¿Cómo no saludarte, Lara? ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, bien, muy contenta. Viste un año a pleno, te vimos en todos lados. A full, la verdad estoy muy contenta. Fue un año muy positivo, laboral. También me eligieron madrina del Banco de Alimentos de Tucumán. Ah, eso está muy bueno. Eso es realmente muy importante para mí. Tengo 10.400 niños y ancianos que son mis ahijados. Estamos trabajando muy duro para que estén bien. Y también estoy construyendo un comedor en Tucumán que se llama Rayitos de Esperanza, que son 260 niños y ancianos. Que si quieren colaborar pueden comunicarse con el Banco de Alimentos de Tucumán, entrar a la página de internet. Estamos en la etapa de construir. Me encanta esa faceta tuya, Lara, me encanta. No la conocía y te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Porque, digamos, hablar de moda es re lindo todo, pero en esta época que hace falta tanto la solidaridad, estás ahí, presente. Sí, sí, sí. Es algo que a mí toda la vida me gustó, lo hice en silencio y ahora como estamos realmente necesitados para Rayitos de Esperanza, no tienen nada, no tienen un techo, no estaban comiendo y ahora, por suerte, ya hace un mes están comiendo dos veces por día. Y ahora estamos construyendo este comedor que, si Dios quiere, en marzo empezamos. Te felicito. Gracias. Una faceta hermosa de esta bellísima modelo. Lara, que tengas la mejor año. Muchas gracias a ustedes también. Que terminen lindo el año y arranquen con el pie derecho. Gracias. Llegó el momento de Jesús Fernández. Jesús Fernández, Glamour Interior, nos presenta su lanzamiento de Alto Verano en ediciones limitadas. Van a poder disfrutar de sensualidad, misterio, bohemia, que son las palabras que califican a esta temporada. Superposición de texturas, espaldas elastizadas, breteles funcionales para unas piezas con mezcla de corchetería y arte en alta costura. Colores de ensueño, los géneros utilizados para esta línea son jacquards italianos y broderí suizo. Jesús Fernández comercializa sus productos en más de 80 puntos de venta en todo el país, incluidos locales propios, franquicias y exclusivos. Para nosotros estar comunicado es muy importante. Uno Comunicaciones, alquiler, venta y sistema de servicios de comunicaciones. La producción de este evento está obviamente comunicada con Uno Comunicaciones. Como marca líder en corchetería y lencería de diseño, Jesús Fernández exporta a la región Europa y Asia. La marca cuenta con líneas comerciales para todas las mujeres de 18 a 65 años, con calzos variados y curvas de 6 talles. Próximamente se podrá encontrar en los mejores shopping del país. Y seguimos desde el Tigre Moda Look, aquí con una grande Ingrid Brucke. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta acá en este desfile que es gratis para todo el mundo y pueda disfrutar de esta tarde hermosa que nos tocó. Ha pasado un año a toda moda, te vimos en todos lados, en los premios a la moda. ¿Qué pensás a este gran incentivo que hay, no? Con premiar a las que mejor se visten, las que peor se visten. ¿Cómo te cae eso? ¿Qué te parece bien, man? A mí me parece espectacular, me parece genial, me parece incentivar a la industria de la moda. O sea, el bien y mal es relativo también, porque después el gusto personal de cada uno es libre, estamos en un país libre, podemos opinar de todo. No, además que los grandes modistas nos hablen de libertad en la moda, por supuesto. Por supuesto, yo creo que se define así bien o mal, pero para un decir, no porque realmente esté mal en el sentido de la persona, de lo que la persona quiere usar. Yo soy la primera en decir, sé libre, usá lo que quieras. Combinalo como quieras. Combiná como quieras. Bueno, en cualquier momento te vemos de vacaciones. ¿Vas a tomarte vacaciones? Sí, me voy a tomar vacaciones. Sobre todo que estamos cerca de las fiestas, me quiero ir a las fiestas a pasar con mi familia y Navidad con mamá, con papá, que bueno, que las tengo lejos durante todo el año, así que la fiesta va a ir. Hay que ir a ver. Exactamente. Gracias, Ingrid. Te vemos en pasarela. Un beso grande. Muy bien, continuamos y ahora la propuesta viene con Prestige. María Susini y Hernán Drago en pasarela, fuerte el aplauso para ellos. Aquí estamos con Prestige, que salió con todo esta primavera-verano, con prendas para que te acompañe en tu tiempo libre. Recordá que la verdadera calza, como vas a ver en el desfile, es Prestige. Con más de 20 años en el mercado, Prestige te brinda la gran variedad de opciones con la comodidad que tu cuerpo necesita. Si querés comercializar los productos Prestige en Tigre, llámalos al 0810-999-2020. Acordate, 0810-999-2020. Vía internet en www.prestigewoman.com. Sus locales mayoristas de capital están en Avenida Avellaneda 3399 o en Avenida Corrientes
2563. Muchas gracias a Placer, Aguas Placer. Placer es rica y es liviana. Es ideal para disfrutar en familia y en todo momento. Probá sus deliciosos sabores. Tenés pera, ananá, manzana, naranja y pomelo. Sentite bien, toma Placer. La producción se traslada por Vía Bariloche. Informe, reservas y venta online en www.viabariloche.com.ar. Mariana Antonelli en Pasalera, cerrando la propuesta de Prestige en esta noche de moda aquí en Tigre, Moda Look en el marco de Expo Tigre 2013. Bueno, estoy muy feliz de estar con esta belleza, Mariana Antonelli, ya hace un año que no nos vemos. Tengo que reconocer que la perseguí mucho para la nota. Ha crecido mucho, está muy famosa. Me súper costó engancharla, Mariana Antonelli. ¿Cómo estás? No, bien, bien. Acá tranquila. Porque llegué despeinada. Bueno. Y eso la pone loca. Pero yo te busco a vos, entre todas las personalidades, yo te busco. Ay, mi amor, gracias. Bueno, gracias. Es que me encanta esa vida que haces en los lugares donde andás, en el glamour que te movés. Bueno, qué copado que tengas realmente esa posibilidad, Mari. Sí, la verdad que sí. Yo soy una privilegiada, me considero una privilegiada por Dios, por la vida que tengo, por lo que vivo, por la familia que tengo. Así que disfruto mucho de mi vida y es la idea de que todos podamos disfrutar con lo mucho o poco que tenemos. Exacto, así que yo estoy feliz yéndome a mi casa con mi mamá, tomando unos mates y así también como cuando nos vamos de viaje con Jorge. O sea, disfruto cada momento de mi vida. Me encanta porque hemos seguido la carrera de Mariana desde hace muchos años ya y vemos que es una trabajadora impresionante. Este año, además de viajar, te viajaste todo, te desfilaste todo. Todo, todo. Y bueno, y ahora que arrancamos la mejor temporada, diríamos, para los desfiles, tengo la agenda bastante llena, gracias a Dios. Así que, bueno, disfrutando. ¿Un veranito a full? Uf, terrible va a ser, terrible, pero nada, gracias a Dios. Mari, sí, bueno, mi amor, gracias. Ya la están llamando para desfilar, así que le vamos a dejar que se vaya tranquila. Bueno, y ese pelo hermoso que siempre mantienes. Ay, gracias, amor, gracias. Un beso para todos y bueno, me voy a vestir que ya arranca. Ahí está, Mariana Antonelli con Beauty TV, gracias. Mucho, mi amor. Gracias. Muy bien, ahora le damos la bienvenida a River Paz. Aquí estamos, acompañando y apoyando al partido de Tigre en esta movida cultural de sus inicios. River Paz nos presenta su nueva colección Primavera-Verano 2013-2014 en la que nos propone conjugar el espíritu del rugby, el color y la alegría. Es el espíritu constante de superación, de desarrollar cada vez más productos, de desarrollar ideas revolucionarias, con tendencia, y al mismo tiempo que tengan esa simpleza que él permite que cada uno pueda sentirse identificado con la marca y al mismo tiempo ser uno mismo, ¿no? El leitmotiv de esta temporada es divertirse e invadir las calles con color y estilo. Animarse a superar los desafíos a cada instante. River Paz nos marca un estilo de vida junto con la pasión por el deporte bajo su eslogan. Hacer un way of life que sea natural, que sea el producto de cada uno en sí mismo, con un espíritu un poco místico, deportes relacionados con el rugby, el surf o los deportes extremos y que de alguna manera siempre son descontracturados. River Paz concientiza en forma constante el cuidado del medio ambiente, evitando el uso de elementos contaminantes nocivos en sus procesos productivos. Me encuentro con nada más y nada menos que con la conductora Pamela David. Hola, bebé. ¿Cómo le va? Bueno, acá esperando, nos falta mucho, esperando a mi compañero que tiene que estar por llegar y ya empezamos a pasar a ver cómo viene el desfile, que al ser transmitido en vivo tiene que ser muy rápido, muy ágil. Bueno, me encanta que accede ella, es toda una diva hermosa y accede a hacer la nota en la previa, con ruleros, bueno, ruleros que no sí, cualquiera, bueno. Me encanta esa actitud. No, es que me parece que a la gente le gusta ver el back, ¿no? La transformación de a poquito, ¿no? Cómo llegamos, un poco más. Ya me agarraron maquillada, ¿no? A veces te hacen el back antes de maquillar y eso sí es complicado. Claro, no, pero está muy bueno porque es como decís vos, a la gente le gusta ver cómo es antes de estar súper producida. Pues me saco los piquitos y termina como el pelo con. Vendría a ser un brushing con movimiento. Tal cual, como se usa ahora. Eso, así es. Bueno, esta segunda etapa que comenzaste con más fuerza, con ganas, vos misma declarás que estás más relajada, ¿a qué se debe, digamos? Mira, yo creo que me hizo bien ver el programa de afuera y tocar, ajustar ciertos puntos que no me gustaban, la producción está muy presente. Parece que es un nuevo desayuno.
desayuno americano lo amé desde el día uno, siempre, en todas sus versiones. Pero esta vuelta me parece que hay un, no sé, hay mucho trabajo de producción, temas. Son 2 horas y media, pero no de 2 horas y media de estiramos un tema al aire. Metemos un montón de temas, invitados de lujo, no, está, la verdad que me siento contenta con el desayuno americano. Es un gran desafío y tenés que estar muy a full con las pilas, hay que cuidarse, la salud. No, y bueno, siempre hay que cuidarse, siempre. Pero siempre, este ritmo vertiginoso del programa más lo exige. No, aprendí a decir que no a otras cosas, aprendí a decir que no. Bueno, para como mí es que hay que elegir, decir. Por supuesto, yo ya trabajando 2 horas y media, de lunes a viernes, con eso estoy bien. Hoy me toca, tengo la suerte de co-conducir junto a Horacio Cava, que me parece que a mí me sumaba a mi carrera, tiene que ver con la conducción. Aparte, a más las pasarelas. Claro, bueno, y en diciembre son fechas fuertes de mucho trabajo, de desfiles, de presentaciones, de conducciones en las fiestas y eso. Pero he aprendido a decir a muchas cosas que no. Yo antes hacía como el famoso currete, viajo, voy, vengo, te hago una conducción, y no paraba y no descansaba y... Eso sí, aprendía a cuidar la salud. Como tal cual, muy bien. Además, es muy bella en todos sus aspectos. Nos morimos de ganas por verte en pasarela y realmente muy buen 2014. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Adiós. ¿Cómo les va? Soy Horacio Cavac, soy uno de los conductores del desfile. Me voy a acompañar a Pamela David aquí en Tigre. Un desfile con muchísimas pasadas, muy buenos diseñadores, los más importantes de la República. Va a haber algunos momentos musicales, están las chicas más conocidas y están los modelos también más conocidos, así que... Va a estar buenísimo, espero que lo disfruten ustedes que lo están viendo por tele. Y ahora tenemos una gran pasada, la gran pasada de Biferdil. Donde está la belleza, está Biferdil, la niña más completa para el cuidado de la salud y la belleza del cabello. Soluciones para cada tipo de pelo y para cada problema capilar, con 35 años de investigación y desarrollo. Biferdil logró imponerse como un auténtico líder en el mercado. Hoy presente en esta gran fiesta que nos propone Tigre Moda Look. La empresa organizadora de este evento es Solution Group, empresa de marketing y organización de eventos. www.solutiongroup.com.ar. La producción de moda de este desfile está a cargo de Pitu Di Marco. La producción general de Tigre Moda Look es de Guillermo Azara. Tigre Moda Look, su principal organizador, aquí el productor general, Guillermo Azar. Hola, Willy. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Me bien? Encanta porque cerrando el año con un evento realmente importantísimo. Sí, por segundo año, nuevamente la gente de Solution Group, en el marco de la Expo Tigre, confió de vuelta en mi producción para volver a hacer el Tigre Moda Look. Así que inmensamente agradecido y contento. Y siempre con 1.500 modelos en pasarela, ¿no? Tantas no, pero más o menos. Sí, muchísimas, ¿no? Que te digo la verdad, perdí la cuenta ya. ¿Y de las más famosas? Sí, están todas. Ingrid, Dolores Barreiro, Nicole, Karina, Lara, Soledad Solaro, no sé, Cintia Garrido. Bueno, no digamos todas, que si nos olvidamos alguna. Loli, Susini, no, hay un montón, millones. Bueno, ya te estuvimos viendo cuando estuvimos allí en Callao y Santa Fe con un evento realmente importantísimo. Bueno, ¿cuál puede ser tu balance ya esta época del año? Digamos, decir, ¿cómo viste la moda este año? ¿Progresa cada año? ¿Cómo la ves? Sí, yo creo que sí, año tras año está progresando. Hay un crecimiento muy importante en la moda argentina, de acá, en la fase nacional y también a nivel internacional, muchos diseñadores con un vuelo increíble afuera. Así que creo, bueno, hay que seguir apostando, seguir haciendo, y creo que las cosas se pueden... Me están llamando. Y creo que las cosas se pueden dar como para mejorar y para seguir creciendo. Así que muy contento, cumpliendo 10 años, me están llamando, cumpliendo 10 años este año, Guillermo Azar y todo un equipo de producción que tengo atrás, que es increíble, Pitu, Pato, Alicia, de primera línea. Que toda la prensa que te sigue. Sin ellos es imposible realizar todo esto. La prensa que viene, la verdad que agradecido a todos porque nos acompañan, porque nos apoyan, a las empresas que nos acompañan en estos 10 años que estamos festejando también, ahora en Pinamar, que van a estar ustedes también, como siempre, Beauty con nosotros, así que no sé, feliz. Bueno, así que este glamour se repite entonces en Pinamar. Pinamar, seguramente Mar del Plata, y vamos a hacer mucho más en el verano. Bueno, lo dejo ir porque lo están llamando, si no me lo quedo acá, Guillermo Azar con nosotros. Gracias, Willy. Gracias a vos por todo. Chao. Y ahora seguimos, porque viene Couceiro. Con intensidad cromática, Couceiro
presenta su colección Libertad Infinita, en donde combina la diversión partiendo del color y el movimiento. Y auspicia esta pasada, Aguas Placer. Su colección Libertad Infinita combina la diversión partiendo del color y el movimiento, desde los infaltables básicos de estructuras simples hasta los calces más audaces, con detalles de bordados, flecos y volados, dando como siempre libertad de combinar las prendas y los colores como más te guste. Con la más alta calidad que nos caracteriza, logramos que puedas destacar toda tu sensualidad en busca de nuevas experiencias y aventuras. Los sombreros son Eugene. Seguimos compartiendo con ustedes Tigre Moda Look 2013 desde Expo Tigre 2013. Una maravillosa noche, como siempre, que nos regala Tigre. Muchas gracias, Couseiro, por acompañarnos en esta noche de moda desde Tigre. Bueno, aquí estamos con Sergio Massa, un gusto estar con él. Felicitaciones por este evento que aún no termina. No, la verdad es que es parte de una agenda de varios eventos que tenemos en el año y nada, nos sirve para mostrar la moda de Tigre, para mostrar Tigre, para que ustedes se interesen, así que estamos realmente contentos. Estuvimos recorriendo también la Expo Tigre. Está muy bien, muy linda. Empresa. Un gran crecimiento. Y la verdad es que año a año va creciendo y eso para nosotros es importante porque significa que lo que vemos en la inversión, el crecimiento del empleo y de la inversión en Tigre, se ve también reflejado en la exposición, en el potencial. También una recorrida por todo el partido. Bueno, le gritan presidente, está terrible esto. Bueno, el barrio, todo está muy bueno en el lugar. Sí, la verdad está muy lindo. Muchas gracias. ¿Qué sentís con esto que te dice la gente, presidente? Nada, responsabilidad. Gracias. Bueno, ¿ha cambiado mucho tu vida ahora desde este gran éxito? Gracias. Lila Grace. One Day es la propuesta de Lila Grace para este verano. Es la posibilidad de elegir nuestros diseños tanto para el día como la noche. Esta pasada está auspiciada por despegar.com. Lila Grace es una colección basada en prendas súper cómodas como shorts, soleritas, monos, vestidos largos y maxi faldas. Utilizando géneros muy frescos y livianos en combinaciones con texturas como cueros y gamuza. Todo reunido en una perfecta paleta de color donde predominan el blanco, el negro y los colores ocre, dorado, feltre y cobre. Los estampados dan el toque de color que necesita este verano, dando como resultado una gran variedad de prendas que apunta a una mujer actual, cosmopolita, que ahí está atenta a las últimas tendencias de la moda y las elige sin prejuicio para cualquier momento del día. Queremos agradecer a Clemente Spa Médico, Centro de Excelencia en Salud, Bienestar y Estética. Hola, soy Paloma Cepeda, estamos en el Tigre Moda Look. Espero que lo disfruten, que miren mucha moda y se diviertan. Adiós. Y así comienza la colección de Fiorina Ropa Interior, Karina Gelinek en pasarela. Fiorina, una empresa argentina con trayectoria de 25 años en el mercado local. Esta marca está dedicada al diseño y producción de corsetería, lencería fina con rasgos muy definidos y los mejores conceptos de la moda. Lencería y corsetería pensada y confeccionada para satisfacer los deseos más exigentes de la mujer actual. Fiorina se caracteriza por incorporar técnicas artesanales de alta costura en prendas súper femeninas y glamorosas. Seguimos disfrutando de la propuesta de Fiorina, complaciendo los gustos más exigentes relativos al diseño, a la confección y a la calidad de la mercadería ofrecida. Fiorina resalta la suavidad de las prendas en gamas de colores muy femeninos, sutiles, incorporando algodón al 100% y seda natural para así transformar las prendas en piezas más orgánicas y más naturales. Los accesorios de esta pasada son de XT. Y ahora vamos a disfrutar de un maravilloso show. Se viene Joel Ledesma, sus bailarines y Soledad Solaro. Bien, y
como ustedes podrán apreciar, este Tigre Moda Look está incluido dentro de lo que es la Expo Tigre, un evento que se viene realizando con una excelente organización que está a cargo de Solution Groups. Me acompaña una de las responsables, Yanina Caferri. Bueno, Yani, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Qué tarde les tocó, ¿eh? Sí, la verdad que un día espectacular. Nos vienen tocando todos días espectaculares. Claro, por el recuerdo del año pasado también. Lo mismo. Sí. Por suerte, igual es la tercera en la vencida, porque el primer año llovió muchísimo. Ah. No merecíamos una tarde como esta en alguno de los... Perfecto, claro que sí. Bueno, Solution Groups, buscando siempre soluciones a los eventos. Sí, tratamos en lo posible de que sea un evento para toda la familia, que haya, hay bandas tocando afuera también. Y bueno, y hoy con lo del desfile es como el broche de oro de la exposición. ¿Qué es lo que los mueve a hacer este gran evento de este realmente envergadura tan importante para Tigre? Mira, la Expo Tigre, esta es la tercera que hacemos. En un principio fue un proyecto que le llevamos al intendente, a Massa. Y la realidad es que es un poco mostrar en la parte de la exposición todo lo que tiene Tigre. Todas las industrias, comercios y demás que se muestren en un mismo lugar, en un mismo momento. Perfecto, y de ahí es más proyectarse a nivel nacional. Exactamente, ahí este año particularmente se sumaron muchísimas empresas a nivel nacional y la intención es que con el desfile y con el recital de mañana también invitemos a que toda la familia también tenga un contenido como para poder divertirse. Joel Ledesma y Sole Solaro con este particular adagio. Fuerte el aplauso para ellos, para los bailarines. Hola, soy Ingrid Grutke y estamos acá en Tigre Moda Look. Espero que ustedes todos puedan disfrutar de esta moda que van a ver a continuación. Muy bien, está con nosotros el señor intendente de Tigre, Sergio Massa. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo le va, Malena? ¿Todo bien? Gran noche, como siempre, ¿eh? Qué lindo que está Tigre, intendente. Qué lindo que está Tigre. Qué lindo es Tigre. Felicitaciones. Muy bien. Estamos viendo la colección de Luciano Marra. Cada diseño de Luciano Marra combina la estética con la comodidad, la atención a los detalles y los materiales lujosos. Luciano Marra es a la moda. A la moda y elegante, femenino, provocativo, son las cualidades combinadas con un diseño innovador que definen un estilo excepcional. La indumentaria de las chicas es de Carla Caputo, acompañando la propuesta de los zapatos de Luciano Marra. El maquillaje está realizado por Marcela Rodríguez y está para MT Marc Tendencia. Este maquillaje se destaca por buscar la excelencia y estar siempre a la vanguardia de la moda. Cada zapato es una obra maestra. Se supervisa el proceso de diseño de cada calzado para acabar centrándose no solo en aspectos estéticos, sino también en la forma y el ajuste de cada uno. Todos los componentes son de origen nacional y de la más alta calidad. Hola, soy Loli Antonelli y estamos en el Tigre Moda Look. Bueno, espero que les guste este desfile. ¡Chao! Soho Joyas en Acero es una empresa familiar que se destaca por su larga trayectoria en el mercado de la relojería y de las joyas. Su amplia gama de diseños exclusivos combina la excelencia y la calidad para resaltar la belleza de la mujer moderna. Todos los productos están disponibles en las mejores joyerías del país o búscalos en Facebook o Twitter como Acero Soho. La novedad de Soho este año es que Loli Mariana Antoniales será nuevamente la cara de la marca. Loli, la imagen de Soho Acero cerrando su propuesta. Y una noche de moda que continúa, por supuesto. Hola amigos de Beauty TV. Estamos acá en el backstage de Tigre Moda Look. Les mando un beso grande y quédense ahí para mirar lo que sigue. Fiat Auto Argentina, presente en Expo Tigre 2013 junto a su concesionario oficial, Venecia. Exhibiendo los modelos 500 y Bravo. Conoce la nueva y amplia gama de productos ingresando a www.fiat.com.ar. Muchas gracias, Fiat, por acompañarnos en Tigre Moda Look. Hola, soy Guillermo Azar, productor del Tigre Moda Look, por segundo año consecutivo. Espero que disfruten las imágenes, les guste. Las mejores modelos, los mejores diseñadores, todos para ustedes. Y ahora vamos a recibir la propuesta de Mancha Real. Una marca que nace en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver prendas diseñadas y confeccionadas íntegramente en la República Argentina. Seguimos en el Tigre Moda Look, ahora la moda para caballeros. Si tendría que definir la colección de esta temporada, ¿cómo la podés definir? Y la defino muy colorida,
puro color, porque fue lo más llamativo de la temporada, es jugarse a los blazers de color y a los pantalones de colores. Creo que eso es lo más llamativo que tuvo el verano y que sigue tanto en bermudas como en pantalones y blazer, o sea, y se va a repetir en el invierno con unos colores un poco más apagados, pero también la tendencia es muy fuerte de una variedad de colores que antes el hombre no se animaba. Mancha Real desarrolla calzado masculino de alta gama, procesan sus cueros para diferenciarlos, envejeciéndolos o desarrollando colores totalmente originales. Es lo que estamos viendo en la pasarela en este momento. También el calzado es de Mancha Real. Hola a todos, soy María Susini y estamos en este desfile que se llama Tigre Moda Look, que está muy bien organizado, unas pasadas increíbles, que para qué les voy a contar yo si lo van a ver ustedes. Disfrútenlo. Muy bien, y vamos a empezar a compartir propuestas muy importantes de alta costura. La primera de ellas es de Gladys Hasselborn. Gladys Hasselborn es una diseñadora versátil que ofrece prendas exclusivas hechas a mano para mujeres de todas las edades y talles. Gladys Hasselborn, en esta ocasión, presenta su colección Primavera-Verano 2013-2014, trabajada en los más nobles materiales, sean naturales, muselinas, crepes y viscosas, lo que permite que sus prendas sean las más confortables. La diseñadora tiene a Coco Chanel como fuente principal de inspiración y aunque cuenta con colecciones amplísimas que van de la ropa super sport a la alta costura, nunca falta esa reminiscencia. Gladys Hasselborn se especializa en alta costura, en sastrería y también en ropa casual, sin límite de talles, creando y ofreciéndote un estilo propio y personalizado con la distinción que la caracteriza. Vamos a invitarla para que reciba un fuerte aplauso. Está acompañándonos Gladys Hasselborn. Hola a todos, bueno, soy Pamela David. Hoy tengo la suerte de poder co-conducir junto a Horacio Cava, que es un genio, este Tigre Moda Look de la mano de William Azar, que organiza estos mega desfiles impresionantes. Espero que les encante este desfile, Tigre Moda Look. Y ahora recibimos a otro gran diseñador. Seguimos con la alta costura. Vamos a recibir las propuestas de Oscar Aguilera. Oscar Aguilera es un joven diseñador, como dijo Pamela, de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Y hoy nos presenta su nueva colección llamada Ángeles. Los ángeles son seres espirituales designados por Dios a cada hombre y cada mujer para protegerle y facilitarle el camino de la salvación mientras está en este mundo. Debido a su naturaleza espiritual, los ángeles no pueden ser vistos ni captados por los sentidos, tan solo se perciben. Matizadas con tintes azules, verdes, negros y confeccionadas sobre materiales ligeros, casi etéreos, cada pieza de la colección refiere a la definición misma del ángel. La propuesta es de Oscar Aguilera. Originalidad, vanguardia, sobriedad y pasión son algunos de los adjetivos que ayudan a delinear el alma de esta colección. www.oscaraguilera.com.ar si quieres encontrarlo en Facebook también, Oscar Aguilera. Tenemos muchas propuestas de alta costura para compartir en esta noche y también tenemos momentos musicales. Un aplauso para recibir a Edmundo Rivero y su show de percusión activa. Aplauso, Edmundo Rivero con su show de percusión activa. Y ahora sí, Horacio, comienza la colección de Oli. Oli presenta su colección Avatares. Primavera-verano 2013, esta temporada invocamos a las diosas. Ellas nos traen todos sus atributos. Las diosas son arquetipos femeninos, representan los distintos aspectos de la personalidad mágica de las mujeres. Ellas nos habitan con su energía propia y todas las diosas conviven en cada mujer. Somos la diosa, Dios es mujer. Oli te presenta
te las presenta y te invita a descubrirte en cada una de ellas y sus misterios. Para esta temporada creamos prendas con valor espiritual agregado. Las diosas avatares vienen a acompañar a mujeres íntegras y conectadas con la naturaleza femenina, que con su atuendo visten también su cuerpo sutil. Bienvenidas. Hola, soy Lara Bernasconi y estamos en el Moda Look. Espero que lo disfrutes mucho. Y ahora se oiga Claudio Cosano. Colección Primavera-Verano 2013-2014. Esta pasada está auspiciada por Santa Julia Extra Brut. Fresco y sutil, con aromas a frutas frescas de color amarillo limón. Posee un gran equilibrio y largo final. Bueno, ¿qué tenemos, familia? Tenemos líneas, recortes, la arquitectura de los vestidos, que es la base de toda la propuesta de Claudio Cosano. Los colores, energía, vibración, amarillo, manzanas, turquesas, fucsias, naranjas. El block color es la propuesta de Claudio Cosano. En cuanto a texturas, todas. Desde las más armadas como el chantún de seda natural, hasta las más vaporosas como la muselina de seda natural. El encaje y los dipures son utilizados en recortes y aplicaciones con bordados pre-día. Mix de texturas en una constante del estilo. Claudio Cosano dice, me llevo a los novios. Yo lo creo, Claudio. Me encuentro con la gran diseñadora Leticia Carosella, a quien vamos a saludar en primer lugar. Hola, Leti. Hola, Lucía, qué divertido, de Mar del Plata estamos acá. Es como que Mar del Plata está presente en donde, bueno, hay que ir, ¿no? Persigue el mar o el río, o sea, está divertido todo esto. Siempre, ¿no?, buscando un poco el agua. Exactamente. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar con tus modelos que vas a traer hoy aquí para lucir en esta pasarela del Tigre? Bueno, trajimos todo en la base entre dorados, cementos y crudos. O sea, en la parte de semicóctel, cortos y tres largos. Así que bueno, espero que les guste, con encajes, con brillos. En sí, igualmente, viste que yo no soy muy aparatosa, o sea que son muy lánguidos, es lo que yo siempre digo, ese vestidito de semicóctel que siempre tenés que tener colgado, ese comodín que tenés colgado en el placar, bueno, creo que es eso. Así que lo vamos a deleitar en esta pasarela de Tigre. En esta pasarela con Guillermo Azar, que bueno, que ¿viste lo que es esto? Un mundo de modelos, creo que son como 55 modelos, maquilladores, peinadores, la verdad, bárbaro. No falta nadie y ahí estás vos presente entre todos. Gracias, Leti. No, gracias a vos, Lucía. Muchas gracias. La invitamos a la diseñadora Leticia Carosella para que nos acompañe en el escenario. Fuerte el aplauso para ella. ¡Ay, qué mona! En Tigre Moda Look vamos a recibir al gran Carlo Di Domenico. Colección Primavera-Verano 2013-2014. Origini comienza con el protagonista indiscutido de la temporada, el voal belga, estampado y liso. Lo van a ver también en verde Tiffany, en coral, en verdes vibrantes y en blanco absoluto, y en vestidos cortos y largos. Para pasar al arte óptico, op art y el juego de las geometrías en pantalones, blusas, enteros, vestidos mezclados con lunares, flores, rayas, en blanco y negro y color. Con mucho volumen y caída, blusas muy amplias, despegadas del cuerpo en gasas, georgette igual. Recibimos a la última propuesta de la noche, es Laurencio Adot, su colección Rainbow, verano 2014. Una verdadera obra de arte. La colección parte del color blanco y marfil a los suaves pasteles como el rosa, agua y lima. Flirtea con el azul noche y transita por los colores fuertes como el naranja, coral, turquesa, verde esmeralda, fucsia, hasta llegar al amarillo. Amarillo y oro, los colores de este verano 2014 que irradian energía vitaminada e iluminan a la mujer que elige a Dot. Muchas gracias a Polvar, Carlos Burel, por la seguridad de todo el equipo del evento. Laurencia Dot encuentra su inspiración en los años 60 y 90. Gran juego de contrastes entre lo pop sesentero y la superposición grunge 90. Vamos a invitar a Laurencio Adot, el responsable de esta última propuesta de la noche. Un aplauso para recibir ahora sí, Pamela, perdóname, al responsable de llevar adelante este desfile, el señor Guillermo Azar. El año que viene va a estar celebrando los 10 años.
Bravo, Willy, felicitaciones. Un aplauso para Guillermo Azar. Nosotros nos vamos, espero que les haya gustado este gran evento como fue el Tigre Moda Look, bajo la organización de Guillermo Azar y muchísimas modelos en pasarela. Esperamos que les haya gustado. Volvemos la semana que viene con más Beauty TV. Chau. Nobody never killed nobody.